Over 20 years ago, God gave us a vision of doing Camp Hope in El Salvador. This year, that vision finally came true. Take a moment to listen to some of the stories of Sembrando Esperanza, planting hope. Mira. Una vejiga. ¿Quién dice una vejiga? Yo. Yo. Hello, everybody. I am Nelson Antonio, and I want to tell you my experience in this Camp Hope, because for me, this Camp Hope is more important because I learned many things about the Bible, about how I can teach to the children, and also how to share experience with my partners. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién creen ustedes que yo soy? So for me, this was something amazing, and I want that this can be repeated in other years. So I want to tell you thank you for coming here and teach me this. So this is all for me. Thank you and God bless you. La boté a ti, pero antes de forrarla, van a hacer un dibujo. Hola, mi nombre es Araceli y para mí Sembrando Esperanza ha sido de mucha ayuda y bendición, ya que eso me ha ayudado a trabajar mejor con los niños en el área de manualidades. Estoy muy contenta de haber trabajado con todos los niños y pues esperando seguir aprendiendo más y ponerlo en práctica con todos los niños de mi comunidad en mi iglesia. Gracias. Ya va bajando, va subiendo. Hello, my name is Alejandro. This is very happy for the Camp Hope in Salvador, in San Jorge Chul. Es una felicidad muy grande que sentimos cada uno de los líderes, porque al fin está Camp Hope acá. ¿Cómo dice? Es algo que va a servir para todo, para tener un buen liderazgo con niños y jóvenes en nuestras diferentes comunidades. Buenas tardes, mi nombre es Blanca Lidia Chávez de González, soy la pastora de la Iglesia Luterana El Milagro de Dios de San Jorge. Y para mí, pues, Sembrando Esperanza es por primera vez que escuchamos, pues, Sembrando Esperanza. Es una alegría, nos sentimos muy contentos y a la vez le damos gracias a Dios y a todos los hermanos que están participando. Estar en el campamento Sembrando Esperanza es mi primera experiencia súper bonita que estamos viviendo para poder formar a los niños para que sean personas de bien, para que sigan el camino de Dios. Y pues para mí la experiencia que viví fue de ser líder en el área de juegos y canto. Que comparar la relación que nosotros tuvimos con los juegos, de lo del mensaje de la palabra de Dios y la importancia del Camp Hope es para que los niños aprendan acerca de la palabra de Dios. Gracias. You can see that the hope that God gives to each of us is planted in the hearts and the minds of the staff and campers here in El Salvador. But this ministry can't continue without your support. We need your prayers, your encouragement,
and your financial support to buy the needed supplies to keep this ministry growing. Please use the link below this video to give online or send your check into the address provided. Thank you and God bless.